El concejal de deportes del Ayuntamiento de Cádiz, José Ramón Páez, acompañado del presidente de la Federación Andaluza de Fútbol, Pablo Lozano, el presidente de la Federación Gaditana, Antonio Bernal, y el seleccionador andaluz Ángel López, han presentado el décimo Campeonato Senior de Fútbol Playa de Selecciones Autonómicas y el quinto de Juveniles que se celebra este fin de semana en la Playa de la Victoria. José Ramón Páez ha explicado que estos días coincidirán en el Cádiz Arena tres campeonatos de rango nacional en fútbol playa: el décimo Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas Senior, el quinto campeonato nacional de selecciones juveniles autonómicas y el campeonato de España de clubes en categoría Albin, Todos ellos organizados por la Real Federación Española de Fútbol y la Real Federación Andaluza de Fútbol. De esta manera, la actividad en el Cádiz Arena va a ser continua desde el viernes por la mañana y hasta el domingo. Una vez más, Cádiz se sitúa como referente en los deportes de playa y los deportes de playa en verano, y en esta ocasión con tres campeonatos de ámbito nacional, en el que van a participar de, cientos de jugadores. El Ayuntamiento, el Ayuntamiento de Cádiz colabora principalmente con la colaboración hecha a través de eh, la instalación del, del Cádiz Arena, de lo que sería el estadio, además de otro, otro, otro tipo de colaboraciones específicas vinculadas a fútbol playa. Eh, Principalmente, como ayuntamiento y como corporación, estamos bastante contentos de que este tipo de eventos, y más cuando son de carácter estatal, se desarrollen dentro de Cádiz, porque queremos que Cádiz sea un referente del deporte playa. Queremos convertir las playas de Cádiz en un referente para la práctica deportiva. Compatibilizando los distintos usos que puede tener la playa. El presidente de la Federación Andaluza de Fútbol, Pablo Lozano, ha asegurado que Cádiz es todo un referente en este tipo de campeonatos, no solo por el escenario, sino por la calidad de sus jugadores, sobre todo las bases, gracias a sus escuelas deportivas. En esta competición participarán 12 selecciones senior y 9 juveniles. Desde la Federación Gaditana, Antonio Bernal ha puesto en valor el trabajo que se hace en el deporte base. Un trabajo que se verá recompensado con la participación de los grupos gaditanos Santa María Club de Fútbol y Domingo El Sabio ADJ.